¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver la quinta parte para la solución del examen IDANIS, así que pon mucha atención. El IDANIS es un examen que se aplica a todos los alumnos que quieren ingresar a la educación secundaria en México. Sus siglas significan Instrumento para el Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria. Hoy vamos a ver la sección de manejo de información, que consta de 3 preguntas. Recuerda poner pausa antes de escuchar la respuesta para ver si coincidimos. 46. Un pueblo cuenta con 18,000 habitantes, de los cuales 1 de cada 100 recibe la educación primaria, y de ellos 4 de cada 6 son varones. ¿Cuántas mujeres reciben educación primaria? Las respuestas son A 60, B 120, C 180 y D 720. Primero, el pueblo cuenta con 18,000 habitantes. Esto lo tengo que dividir entre 100 porque 1 de cada 100 recibe la educación primaria y me queda que 180 personas reciben la educación primaria. Ahora tengo que ver cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Dice que 4 de cada 6 son varones. Entonces 180 lo puedo multiplicar por 4 de cada 6. Multiplico 180 por 4 y divido entre 6 y me da como resultado 120 hombres que reciben educación primaria. ¿Cuántas mujeres reciben educación primaria? Entonces 180 por, y si 4/6 son hombres, pues el resto son mujeres, que son 2/6, y esto es 180 por 2 entre 6 y me da como resultado 60. Son 60 mujeres las que reciben educación primaria. Esto también lo pudiste haber hecho así, de los 180, y ya sé que 120 son hombres, pues alguna resta y me da 60. Hay muchas formas de resolver este ejercicio, tú coméntame cómo lo hiciste. 47. En la cafetería hicieron croquetas de carne con los siguientes ingredientes: 2 kilogramos de masa, 3/4 kilogramo de carne y 1/4 kilogramo de manteca. Se revolvieron bien todos los ingredientes y luego hicieron varias croquetas del mismo tamaño. ¿Qué porcentaje de cada croqueta era de carne? El inciso A es 0%, el B 25%, el C 30% y el D 75%. Vamos a ver esto. Utilizamos 2 kilogramos de masa, más 3/4 de carne, más 1/4 de manteca. Y esto es igual, y tengo 2 enteros, y si te fijas bien, 3/4 más 1/4 es 1 entero, son 4/4, entonces 2 enteros más 1 entero es igual a 3. Ahora sí, solamente me falta hacer una regla de 3, kilos y porcentaje. 3 kilos es el total, o sea, es el 100%. Yo quiero saber qué porcentaje de carne hay en cada croqueta. Así que 3/4 en decimal es 0.75. 0.75, quiero ver qué porcentaje tiene. Y hago mi regla de 3, 0.75% me da 75, divido entre 3 y me da como resultado 25. Esto quiere decir que cada croqueta tiene el 25% de carne. Facilísimo, ¿verdad? 48. En una clínica para adictos al tabaco y al alcohol hay 200 pacientes, de ellos 3 de cada 4 son alcohólicos y 4 de cada 5 son fumadores. Con base en esta información se puede deducir que hay pacientes que tienen ambos vicios. ¿Cuántos son solamente fumadores? Inciso A 40, B 50, C 150 y D 160. La lectura nos dice que tengo 200 adictos y que 3/4 de ellos son alcohólicos, entonces multiplico 200 por 3/4 y es 200 por 3 entre 4 y me da como resultado 150, que son la cantidad de tomadores. En total son 200 pacientes, menos 150 tomadores, nos da 50 fumadores. La respuesta correcta es el inciso B. Ahora, si te quieres poner más quisquilloso, multiplicamos 200 por 4/5, que es la fracción de fumadores, y 200 por 4 entre 5 me da como resultado 160 fumadores. Y tú podrás decir por qué la respuesta no es 160. Vamos a ver un pequeño diagrama. Mira, en total tenemos 200 pacientes. Si tú sumas 40 más 110 más 50, tenemos 200 adictos. Entonces, de esos tenemos 150 adictos que toman. De esos, 40 solo toman y 110 fuman y toman. Y tenemos 160 pacientes que fuman. De esos, solo 50 fuman y 110 fuman y toman. Entonces, por eso decimos que nada más 50 adictos fuman. Espero que esto haya quedado muy claro. Si no, por favor déjame en los comentarios cómo lo resolviste tú o cómo lo entiendes. Yo con gusto los estaré leyendo. Esta fue la quinta sección del examen IDANIS para el ingreso a secundaria. Recuerda que hoy vimos manejo de información y mañana veremos habilidad para el razonamiento, y así cada día una sección. Por favor, déjame en tus comentarios si estás de acuerdo con todas las respuestas que di, y si no estás de acuerdo, explica por qué no. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!